¿Ya? Puedes volver. Bueno, madre mía, había hecho una presentación espectacular de la nueva temporada y ha habido problemas técnicos. El año pasado, en mi primera entrevista, por poco me muero. Esto es verídico, que me empecé a toser y creía que me moría, y este año he hecho una introducción tremenda para la protagonista de hoy. Bueno, antes de nada, que muchos besos a todos, que tengo muchas ganas de empezar esta nueva temporada, y tenemos a una personita que me cae muy bien, que es muy buena. Bueno, digo personita y es más grande que un castillo, pero bueno. La movida es que tengo una amiga que dice que esta persona tiene más magia en las manos que Hogwarts. ¿Sois fans de Harry Potter? Yo sí, no voy a decir más. Marta Canella, con nosotros hoy. Marta, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, vaya presentación. Ha molado más la primera que no se ha podido escuchar. No, hombre, no, estaba bien, estaba igual. Bueno, que tenía muchas ganas de hablar yo con Marta Canella del baloncesto, de su vida, de los móviles, de un montón de cosas. Pero antes de nada, bueno, decir que a mí Marta me encanta porque es una jugadora multiusos, buenísima, que reparte mucho juego y que luego te lo pasas muy bien con ella. Tengo unas cositas que te voy a preguntar que te voy a dejar ojiplática. Miedo. No, hombre, no. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Intenso, pero bueno. Bueno, pues la intensidad es lo que mueve el mundo, ¿no? Todo está bien llevada. Tenemos que pedir perdón, pero la vida del deportista es así. A esta señorita le han cambiado el entrenamiento, entonces ha cambiado la hora del Twitch a las 4 de la tarde. Espero que tengamos mucha audiencia. Bueno, ¿qué tal el inicio con tu Barcelona? Bien, hombre, de momento 1-0 no se podía pedir más. Así que... Además ganasteis de un montón, ¿no? Vi. 47, pero bueno, vale lo mismo que ganar de uno, ¿eh? También te digo, bueno, tú ya lo sabes. Sí, pero bueno, eso da confianza. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo tenía unas ganas de que subieseis, que no, aunque la gente crea lo contrario, sí, tenía muchas ganas de que el Barcelona subiese a Liga Femenina, ¿vale? No, si no os lo creéis, es vuestro problema, pero tenía moltes ganas. Es que también parlo el catalá, que esto la gente no lo sabe. ¿Ah, sí? Sí, no, sí. No nos vamos a arrancar hoy, ¿no? Con el catalán. Bueno, yo parlo y molvé. yo no. Bueno, a ver, Marta. Gallega. Es que hay muchas cosas que te quiero preguntar, ¿eh? Estuviste en tu equipito, luego te fuiste al Celta, luego vas a Aros, luego ya te vas al Barça, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Correcto, ¿no? Y antes de ir a Aros, yo creo que te vi en un campeonato en Tenerife, o ya estabas en Aros. No, en Lanzarote, Sí, sí, fue mi último año del Celta, bueno, penúltimo realmente, el siguiente jugué como medio año, y sí era en la sub-20, que digamos campeonas de Europa. Te voy a hacer una pregunta seria, que yo creo que va a ser la pregunta más seria que te voy a hacer en toda la hora. ¿Te has sentido infravalorada en toda tu carrera? Qué fuerte. He empezado tremenda hoy. Joder. No, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy infravalorada. Yo creo que he seguido otro camino un poco diferente al habitual, pero que creo que también ha sido un poco cosa mía. Quiero pensar. Bueno, pues cada uno elegimos nuestro camino, pero otra cosa es lo que la gente pueda opinar, ¿no? Y yo desde aquí digo que Marta estaba infravalorada durante muchísimo tiempo porque es una tía que hace muchísimo de todo y lo hace todo muy bien. Así que, por favor, empiecen a valorarla más. Ya saben, ¿no? Porque luego se rinde en la cancha. Contrato aquí. ¿Eh? Muy bien. Fueron muy listos, ¿eh? ¿Sabes qué? Se lo dije a Juan Carlos Navarro cuando te ficharon. Uh-huh. Sí. Sí, claro, muy bien, digo, tenéis ahí un fichajazo que todavía no estaba él de director, tengo que decir, y bueno, cuando iba ahí a hacer los partidos hablaba siempre, pregunto, tengo otra pregunta muy importante que hacerte, es ¿qué opinas de Moses Isabel Fernández? Que fue una de las personas que desde el día uno más ha puesto por ti y ella sí que te valoró, ¿eh? ¿Cuándo fueron tus tres? Bueno, para los que no lo sepáis, Moses, Isabel Fernández, es una de las mejores entrenadoras de España. Ella empezó haciendo un club femenino, presidenta, entrenadora, lo hizo todo, ha sacado un montón de jugadoras, sobre todo valorando la juventud y el talento, y ahora está de superentrenadora en Alemania. Y habla maravillas de Marta, que yo creo que aparte de ser tu entrenadora, ya es tu amiga, ¿no? Tu confidente. Sí. Bueno, háblanos un poquito para la gente que no la conozca. Bueno, pues Moses, a ver, es una grande, es una todoterreno,
una mujer hecha, bueno, por y para el baloncesto, por y para la vida, una disfrutona y, bueno, a mí personalmente, pues, me devolvió un poco el baloncesto en el peor momento, en un momento en el que, bueno, estaba muy mal con una lesión que tenía, que después se supo que era crónica, es decir, que iba a estar con eso toda la vida. Y, bueno, Moisés siempre lo cuenta a su manera, yo no lo voy a contar de manera tan detallada porque me da un poco de vergüenza, no, pero escucha, las Marta, ya, las vergüenzas se dejan aquí porque es una conversación entre tú y yo que no nos está viendo nadie, ni escuchando bueno, nadie. Sí. Cuéntalo más o menos. Vale, bueno, pues era el verano que al final después me acabé yendo a Aros con ella, estábamos ya en conversaciones y, bueno, lo teníamos un poco parado porque le decía que yo estaba con mi familia viendo a ver qué pasaba, ¿no?, con esta lesión, a ver qué era y eso. Entonces, bueno, cuando supimos lo que era, pues la llamamos para decirle que muchas gracias por todo, pero que no, que me habían dicho que no podía volver a jugar al baloncesto, que no sé qué. Y, claro, yo llorando, desconsolada, tal. Y me dimos, es que no, bueno, ahora te quiero más, ahora te quiero más. Tú te vienes para aquí, no sé qué. Eso no es que no sea nada, pero que vienes y que vas a jugar y tal. Y siempre recuerda que es verdad que se lo dijo a mi padre que el día 1 de comienzo de liga, que jugábamos contra... Ay, es que me sale Baracaldo, pero no. Bueno, contra el X. Sí, y que va a estar tu hija jugando allí, mi padre, ya como que no, que gracias por todo, por la confianza y tal, pero que no. Y bueno, efectivamente, y el resto pues ya es historia y aquí estamos. Qué así bien. que me ha dado mucho. Pues Moses estaba terminando de entrenar, ha dicho que luego igual se conectaba. Cuidado con las cosas que puede preguntar Moses, Bueno, yo creo que si ponéis las dos juntas ya. Oye, Marta, que la gente, claro, no lo sabía, que te habían dicho que no podías volver a jugar cuando eres tan joven. A mí me pasó cuando me hice lo de las muñecas. Explica un momento, un poco, que yo también puedo explicar, que cuando eres tan joven y tienes tantos sueños por cumplir, que ¿cómo llevas eso? ¿Cómo se lleva? Pues mal, pero a la vez también, no sé, ella me cogió enseguida y me dijo que no, que con esto, que vas a jugar igualmente, que aquí te vamos a cuidar, vas a tener que trabajar, vente para aquí y ya me dices tú. Y yo como, bueno, vale, venga, va, pues vamos. Y al final, pues bueno, pues mi día a día quizás convivo con más dolor que de lo que me gustaría, pero también creo que hoy en día todo el mundo juega con dolor, sea en un sitio, sea en otro, por lo que sea. Cuando te retiras también, Pienso mucho más en el dolor que voy a tener cuando me retire que en el que tengo ahora mismo, porque el que tengo ahora mismo, pues es por consecuencia de estar jugando, pero claro, cuando no esté jugando y suba las escaleras de mi casa o lo que sea, digo, madre mía. Yo tengo escaleras, fatal. Mira, me pregunta... By RMC 2007, soy fatal leyendo los nombres, que ¿qué lesión era exactamente con la que te dijeron que no podías volver a jugar? Bueno, es una condromalacia de grado 4 en las dos rodillas. Es como el desgaste máximo del cartílago. O sea, prótesis, amigos. No, que está jugando y cualquier saltando. Día con el chacata. Pero, ¿puedes tener las espaldas más gigantes del baloncesto femenino? Que pareces Mireia. O sea, es que, no, yo, de verdad, que yo soy una tía fortachona, pero tienes unas espaldas que, vamos, love it, ¿eh? No ponemos pero, que tía, ¿eh? Está fuerte. Pues, es, yo de pequeña no me gustaban tanto, pero bueno, ahora ya... Ahora ya sí, has prendido. Oye, me dice que si te operaste de las rodillas, ¿no? No, hay algo que se puede hacer y tal, pero bueno, de momento también ahora mismo estoy bien, voy tirando, o sea que... Pero by RMC 2007, el secreto básicamente es estar más fuerte que el vinagre y cuidarse para que te aguante. A ver, váyate la lesión. Más o menos. Bueno, están diciendo que tienes una fortaleza mental tremenda. Oye, pero ¿por qué ponen nombres tan raros, Manu? Que es que no los puedo ni nombrar, tío. No os podéis poner Paquita 13 o algo así, ¿no? LMBR 13, me decía eso. A ver, me he quedado igual que cuando... Miki Las Vegas dice, me he quedado igual que cuando llevo el coche al taller. La misma cara de asombro por lo de tus lesiones. Bueno, eso es lo que pasa. Bueno, y ahora una cosa que no te lo he preguntado nunca,
¿Cómo te llega a ti el proyecto del Barça? Porque vamos, creo que es uno, bueno, es que de verdad, creo que es súper importante, ¿no? Que cada vez haya pues más equipos con renombre, ¿no? Y que estén en la liga, haciendo bien las cosas, ¿eh? Con el proyecto tan bonito que tenéis. Bueno, realmente llega como cualquier otro normal. Bueno, pues ahí está esta oferta, esta situación, y a mí me encajaba muy bien, me parecía un proyecto chulo, me parecía un equipo que además ya las había visto jugar contra ellas, que tenían cosas claras, que jugaban bien. Bueno, me encajaba y me gustaba. Y luego, una vez aquí dentro, sí que fue un, pues bueno, igual el primer año no fue tan bien, no sé si el segundo fue el del COVID, me parece. Y el tercero ya fue de, mira, basta de historia, este equipo tiene que subir ya. Creo que estuve el año de la fase en Leganés, que ese es el año Ah, anterior, vale, sí, me salté ¿no? ese. Sí. Sí, bueno, o sea, ese año, pues, a ver, es que no sé, yo creo que si comparas nuestro equipo con el Leganés de aquel entonces, jolín, había bastante diferencia de plantilla y yo creo que lo suyo fue un ascenso merecidísimo y que, bueno, nosotras, no sé, bastante hicimos en aquel momento con llegar a la final. Bueno, esas cosas pasan. Y nada, ya me están preguntando si la gente es más ansiosa que yo, que es decir, que nos cuentes 3x3, Básquet Girona, Marc Gasol, que cómo es tratar con él, cómo que expliques un poco la liga que hay. Y bueno, luego pues tengo muchas preguntas, muchas cosas que me han dicho Marta. Menos mal que no he conectado los cascos al final, que se me iban a quedar sin batería. Venga, explica un poco A ver. el. Bueno, yo el otro día fui a hacer el primer partido de liga y estuve con Marc y le dije que el tío, que me parece un visionario porque ha sido el primero que está poniendo pasta, que está ayudando, que está dando muchísima visibilidad y que me parece la pera, ¿no? Además, ¿sabes? Que un tío con el renombre que tiene a nivel mundial, pues me parece una auténtica maravilla, ¿no? Lo que está haciendo. ¿Cómo es en el trato y todas esas cosas? Bueno, pues es muy guay. O sea, yo tengo que confesar que la primera vez bueno, que hice un grupo ahí con nosotras y tal, y me guardé el número de Marc Gasol en el móvil, pues me hizo muchísima ilusión, la verdad. Y bueno, pues que como decimos nosotras así, entre risas, que sea nuestro jefe, ostras, pues mola mucho, ¿no? Porque al final, pues es lo que has dicho tú, ha sido un visionario, ha decidido meterse en esto, que Chicos en y el 3x3. chicas. Claro, es con ellos ya estaba antes. Chicas, al final no había clubes privados en 3x3 en España, en Europa sí que ya va surgiendo y tal. Y él pues se interesó, preguntó cómo funcionaba esto, qué necesitábamos, tal. Y nada, fuimos hablando y bueno, pues este ha sido el primer verano que ha ido bien, pero también estamos un poco a la expectativa de a ver cómo crece esto en FIBA, con FIBA Sí. 3x3, porque bueno, es un poco complicado, pero al menos, mira, nosotras tenemos el apoyo absoluto de él, del club, con lo cual es que estamos, o sea, súper agradecidas y súper ilusionadas, porque con eso podemos hacer un poco lo que queramos. Al final, toda la gente que no tenga este apoyo, por mucho que quiera, no puede, quizás. Entonces, nosotras somos unas privilegiadas porque podremos. Oye, antes de seguir con el 3x3, Coach Moses está online. Madre. Y no, pero Moses, Moses, que ya le he dicho lo de Hogwarts, pero me dice, lo he utilizado de presentación, pero como estabas entrenando no lo has oído. Te pregúntale por qué se llevó toda la magia de Hogwarts y por qué no dejó para los demás. ¿Quién dice esto, Moses? Moses, Moses. Anda, dile que no sea pelota. Me están preguntando, ¿Tonichi para vivir Girona o Barcelona? Bueno, pero es que Girona no lo he vivido mucho. Es que Marta, la gente, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pero este verano me contasteis cómo entrenabais. Es que la gente Sí. no lo sabe, o sea, se piensa que es un poco como el 5x5. Es un Entonces, poco más freestyle, digamos. explícalo que la gente no lo sabe. Bueno, pues al final nos juntamos muy poco, hacemos un poco lo que podemos, pero realmente estamos entrenando por nuestra cuenta, tanto físico como pista, y luego si hay algún objetivo a la vista, un torneo, pues si podemos intentamos juntarnos un par de días antes y ya desde ahí viajar.
Que muy fuerte, ¿eh? O sea, es que Sí. no, entrena No, mucho. también te digo, es algo que también tiene que cambiar para poder crecer. Bueno, yo creo que esto también vosotras, como os lleváis súper bien, porque es verdad, os lleváis súper bien, quedáis más y podéis entrenar más, pero sí que es verdad que a ver, el Sí. secreto del deporte de equipo es estar con, bueno, entrenar mucho juntas para que todo salga más fluido. Con eso ahí, como os lleváis tan bien, yo creo que salís ahí ganando. Exacto. Teníamos la excusa de decir, cuando lo hacíamos por nuestra cuenta y tal, íbamos ahí a casa de Sandra, venga, vamos de campamento a casa de Sandra y luego a entrenar y tal. Mira, me estaba preguntando BAI-RMC 2007. Ah, no, sí, que si os siguen haciendo las pruebas COVID todos los fines de semana. No, no, este año ya no. ¿No? Cero patatero. Sí, o Pero sea, en el solo ha habido uno, 3x, pero en entonces. el 3x3 sí. Sí, vale, o sea, en 3x3, en los, bueno, en competición de FIBA, todo lo que era Women Series, Europeo, Mundial y tal, sí que nos hacían PCR 72 horas antes. 12 segundos, 3x3, que he visto que te hicieron una entrevista, Tess, que me ha encantado, que la voy a sacar Sí, ahora en mola ICIEL, mucho. me ha encantado. Dice que tiene el 3x3 que enamora. Pues tiene que es muy dinámico, que puede pasar cualquier cosa, que es muy de igual a igual, o sea, que cualquiera puede jugar, ya sea por talento, por trabajo, por físico, por una cosa o por la otra, puedes destacar de cualquier manera y al final a todo el mundo le engancha, pues porque son 10 minutos, pasa de todo, no te roba tiempo en tu vida si eres el espectador. Entonces, un momentito y no sé, es muy, muy divertido, muy dinámico. Sí. Me dice Moses que para una hippie del baloncesto como tú, que el 3x3 es ideal. ¿Hippie por qué? No lo sé. Porque igual no soy la más friki del mundo. Igual si entramos en A ver. preguntas de quién jugaba en el 2007, en no sé dónde. Marta, te tengo que decir una cosa. ¿Qué demonios hace ese bodegón detrás tuya que no hay una foto de baloncesto? Porque es que yo, y que no lo estáis viendo como yo, pero, o sea, detrás tiene un, veis ahí unas florecillas, tiene un jarrón con un, ahí está, o sea, hola, Hombre, ese, no es mi decoración, no, es la que hay. vale, pero mira, yo he sido jugadora como tú, y entonces cuando iba a las casas y había algunas cositas que no me gustaban, las dejaba bien, bien dobladitas o bien guardaditas y ponía algunas cositas ahí que me diese un poco de my personality at the house. Es Bueno, que... no, no es lo peor que hay en la casa, con lo cual Oye, es Marta, bastante bien. está la casa magnífica. En la ¿Sí? decoración, bueno, pero en la casa, eso para, queda bien. ¿Eh? Pero bueno, que ahí está. A Marta Canella le encantan los bodegones. Pensaba, de hecho pensé en quitarlo, te lo juro, pero igual es Hombre. peor con la marca que queda. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pérez 705. Hola, Crash. Cracks. ¿Crees que Marta debe... Ah, ¿qué crees que debes mejorar en tu juego? Uf, muchas cosas, pero bueno, sobre todo el tiro de tres. El tiro de tres. Marta, vamos a entrenar un día juntas. Yo, ¿sabes el secreto? Pensar que las metes todas. Yo es que siempre pensaba que las metía, ¿eh? Ya. Yo ya veo gente que le funciona. Bueno, luego hay que entrenar, ¿eh? Pero, Jolín, es que, ¿cómo sois las del 3x3? Os voy a hacer una cosa, ¿eh? A todos los que estáis escuchando. Les he dicho que me avisen cuando estén en Madrid. No me han avisado ni un mísero día. No es verdad. No. No me habéis Bueno, avisado ni cuando un estemos día. juntas. Pero es que lo peor de todo es que no me han avisado ni para salir a cenar ni nada. Que eso es lo que más me duele de todo. Las sinvergüenzas, que es que las conozco a todas. A final del mes, partido contra Estudiantes. Ahí ¿Cuándo estamos. es? 29, si Ahí no me estoy. equivoco. Ahí está. A ver, mira, he visto que pone Pérez este técnico Canella Maravella, que como hablo catalán. Ostras. Lo que viene, lo que me da el poder de poder preguntarte que qué te pasa con los motes que pones a todo el mundo. Motes. Yo no Sí, sé. me lo han dicho. Que digas los No motes me de... consta. No, bueno, o sea, lo tengo aquí. Lo saco. Ay, mira que me encanta esta foto. Que jolín, tía. Venga, ¿cómo llamas a Sandra Gravide?
Sí, me lo han dicho ella. Que pones... Rostro puede ser. ¿Cómo? No sé, rostro. ¿Rostro? Es uno de ellos. Ah, pero ya, o sea, más en plan guay. No, hombre, no, dime, que es que a mí me encanta poner motes, pero rostro, ¿por qué? ¿Por lo guapetona que es? Sandra, no. Te quiero. También. No, por tonterías que tenemos vale, no sé, por que allí. No se pueden contar. Sí. Vale, y a la sinvergüenza de tu prima, la valenciana, de Vega Jimeno. No sé, es que les llamo muchas cosas, es que no sé qué te han dicho. Joder, pues que pones motes a todo el mundo, madre mía. A ver, la más importante de los motes es Aitana, que es Paca. Paca de España. Le pega. Pues, y esto vino por la serie de La Veneno. Paca. Porque la estábamos viendo a la vez y nos encantaba Paca la Piraña y entonces estábamos hablando todo el Oye, día. Oye, pero Paca la Piraña tiene ahora un... Un show. Tiene un show, ¿no? ¿No? En HBO sí. o en Amazon, algo de eso. Ah, sí, no sé, pensé que decías... En la amiga de La Veneno, ¿no? La Paca. Sí, pues Paca la Piraña, la verdad. Tiene un show, que es graciosísimo, que entrevista gente y tiene ahí como un huerto suyo. Ostras. Sí, Paca la Piraña. A ver, ¿tienes más? ¿Los tienes todos apuntados? Porque no, es que más... no, hombre, no. Bueno... A ver, espérate. Si me... No sé hasta dónde te dijeron. Me han dicho que tienes mucha facilidad. Me han dicho que haces muchos juegos. Que no les gusta y que luego al final todas caen. Sí. Bueno, pero a mí sí. Eso mola, porque, ¿lo ves? Haces equipo. ¿Pero de qué? Pues ¿En entrenos o fuera? No, son juegos de sobremesa. Estábamos en la mesa y... Tengo un juego. ¿Qué preferís? Y empezamos a jugar. O bueno, cosas más... No sé. Preguntas varias. ¿Preguntas varias? Sí. Bueno, me está preguntando... Bueno, no sé si debo hacer esta pregunta, pero... Checkball 33 me dice que responda por lo de la subvención. Si no quieres decir nada, no lo digas, ¿eh? Es que son las tontas de mis compañeras, que la única broma que saben hacer siempre... Ah, ¿pero entonces es una que juega contigo? No, pero vale. Es que seguro que lo han dicho, bueno, o sea, tienen que referirse a eso. Van por ahí diciendo que les dan subvención por tenerme en el equipo de la selección. A ellas, ¿sí? No a la selección, por a aguantarte, ellas. Por aguantarte. Más o menos, pero sí. Pero bueno, pero sí... Pero si hace equipo, hombre, no quiero ir más arriba. Hace equipo. A ver, que me ha escrito una cosa. Además. Aquí. Moses. Moses, ojo. Esta señora escribe mucho por Twitch, ¿eh? Sí, no sé dice. Dice: si mezclas 3x3 y tercer tiempo, lo hemos hecho y no sé qué es eso. ¿Qué es esto? No sabemos. O sea, entiendo que es que si hay un 3x3 y luego mezclas el tercer tiempo, no. Que tengo que decir que también se le da bastante bien a Marta el tercer tiempo, ahí lo dejo, y pone un dibujo que no sé lo que es. Magia de Hogwarts. Bueno, me voy a callar. A ver, que te están preguntando. Ah, bueno. Vega Jimeno. Hola, ay, que te quiero. Pero estas chicas no tienen que entrenar. A las 4 de la tarde, no. Hola, no puedo veros en directos todos, pero luego lo veré íntegro. Os quiero mucho a las 2. A mi bro, mucho, mucho. Y lo de la subvención es verdad. O sea, que ay, te aguantan, tiene. No, pero es que el otro día, tengo que decir, que el otro día llamó a Marta, para ver, le mando un audio... ¿Sabes, Marta? ¿Puedes venir a hacer las conversaciones? Y de repente me sale una voz extrañísima que no sabía quién era y era la de Zaragoza, la valenciana que está en Zaragoza. Que estaban ahí, como había jornada y no han pasado casi tiempo juntos este año, pues dice, pues venga, pues vamos a aprovechar. Que son fiestas de Zaragoza. Que son fiestas de Zaragoza. Coincidió. ¿Fuisteis al concierto de Izal? No, el Izal fue más tarde. Ah, o sea, que fuiste a algún concierto. ¿Al de la moda? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Bay RMC 2007, yo tengo una pregunta que no...
que nunca he entendido. ¿Cuándo hacéis los cambios en el 3x3? Los hacemos cuando se para el balón. O sea, ya sea por falta o porque sale fuera o algo así. Entonces, ¿y entráis corriendo así? ¡Pa! No. O sea, nosotras de hecho entramos bastante tranquilas. Intentamos pararlo todo lo que se puede. Que luego tienes warning si lo retrasas, warning por delay, y nos suelen caer bastantes veces. Sí. Sí, luego tienes que no volver a hacerlo para que no te caiga la técnica. Moses insiste en que eres el MVP del tercer tiempo. Anda, que... Tu amiga. A ver, ¿qué es un warning? Pues una amonestación, ¿no? Sí. Porque lo habéis hecho mal. Sí, previo a la técnica. Previo a la técnica. Tonichi dice, si le ganáis al Unigirona, Marcos... Marcos baja el sueldo del 3x3. No, porque de momento ahí está Unigirona, Basket Girona, con lo cual... La verdad que, escucha, es una historieta, ¿eh? Claro, que jugáis con... Bueno, no es el mismo club, pero es el mismo club. ¿O no tiene nada que ver? No, de momento no. O sea, comparten la parte de Girona, pero es un Girona más que Girona. Hasta donde yo sé, vaya. Vale. Bueno, la gente no sabe que Marta estuvo a punto de ir a Estados Unidos. Yo lo sé. Bueno, a punto tampoco, ¿no? Bueno, ya, pero que como aquí no la valoraban, pero en Estados Unidos sí. Sí. Y ahí hubiese vuelto bilingüe. Hubiese estado muy bien, la verdad, pero bueno. Que te quieren... joder, es que vaya nombres. Madre de Dios. Acro... que este es innombrable. Acro... PSVL, no sé qué significará. Dice que le encantaría verte en Girona. ¿Tú cómo te ves en 10 años? ¿En 10 años? Te tendrás, madre. 37, ¿no? Sí, tienes 27. Sí. Retiradísima, ojalá que no, pero... Es que os podría enseñar una foto de Marta de hace 10 años, pero se va a enfadar conmigo. Mira que no hay fotos de hace 10 años. Hombre, hace 10 años tampoco, esa tiene más, ¿no? Era infantil. No la voy a enseñar porque se enfada. Nah. Ah, me dice vieja Gloria que la enseñe. Pues si estoy... No, entonces la puedo usar luego. A ver, tú ponéis Marta y es que hay que enseñarla. No, hombre... Pero si está monísima, Marta, ¿qué tonterías dices? Rápidamente. Escucha, vale, voy a enseñar yo una que salga horrorosa, porque todavía no sales horrorosa. ¿Cómo te ves? ¿En la selección 5x5? Vaya, ¿eh? ¿Quieres entrar en la selección? Me veo viendo cualquier cosa desde mi casa. No creo que haga un Sandra y Gravid, ¿eh? Con 37 años estar estupenda y mejor que nunca, ojalá. Pero a día de hoy no lo veo. Pero escucha, 37 en casa, igual estás jugando, ¿no? Igual no. No sé. Ahora, cada vez... A ver, es cierto que, no sé, hoy en día sí que la vida del deportista, pues que cuidándose, está haciendo un poco más larga y tal, pero bueno, luego cada uno... con su cuerpo, con sus cosas y bueno, y con su plan de vida. Pero no sé. Hombre, ojalá, me gustaría, sería señal de que estoy bien físicamente y de que sigo disfrutando. Y de que el baloncesto todavía no me ha dejado a mí, con lo cual... Mira, yo estoy mirando fotos que salgo... Tengo más, que esta, pero es que se ve fatal. Pero bueno. Atrévete, venga. Bueno... ¡Joder! Tengo una cara de pan. Es que hay una que cuando se mete... Pero si lo estás buscando en Google, además. Hombre, claro, pues es que tengo un montón. Entonces lo pueden buscar todos. No, escucha, ¿sabes lo que...? Hay una foto que es algo horrorosa, o sea, muy, muy, muy fea. Y cuando se quieren meter conmigo en Twitter, la cuelga un mogollón de gente. ¿En serio? Es tremenda. Y los haters. Sí, que tengo muchos. Es que si la voy a hacer así, voy a mirar un poquito más. Si no la encuentro, cuando la encuentre, te la mando por WhatsApp. Y te la pones. Si no, si te es la que pones... la cuela mucho en Twitter, igual la tienes por ahí. No, pero o sea, es que, o sea, un cuadro. A ver. Beck, guión bajo 5. ¿Tienes alguna manía prepartido? No, manía como tal, no. Rutinas, como
supongo que casi todo el mundo, pero manías, Es no, muy soy más tranquila. maniática con otras cosas, ¿Sí? ¿eh? ¿Con cuáles? Cosas de casa y así, pero Anda. no de, yo qué sé, poner una botella, un Sí. Nadal o algo así, no, no eso. ¿No? Me está preguntando Moses, dice, vamos a ponernos serias. Pregúntale cómo lleva a ser el comodín. Oh, estás muy buena, Moses. ¿Cómo lleva a ser el comodín de los entrenadores cuando la rotan en casi todas las posiciones y es la chica orquesta de cada equipo? Qué A tía, ¿eh? ver, pues yo lo llevo bien porque me gusta también además jugar de cualquier cosa, creo que eso te da muchas cosas para luego sobre todo volver a la posición del uno, que es la que más me gusta, con la que más disfruto. Y joder, pues como siempre he dicho, pues también más oportunidades de jugar si puedes jugar Ay, de eso me una encanta parte. que digas esto, porque hay a veces que. No, es que no juego si no me ponen de tal, chica. Yo siempre decía lo mismo, ponme lo que quieras, que yo lo que quiero es jugar. Exacto, Es que. y ayudar, y pues si esa es la manera que hay en ese momento de ayudar al equipo, pues bienvenida sea. Tonichi, ¿has pensado en qué dedicarte cuando dejes el baloncesto? Bueno, tengo mis estudios, ¿Qué de hecho son? hasta hace poco ¿Qué que son? son ADE y un máster en Business Intelligence Que es y muy hasta... lista, chica. Es base. Y se saben las Muy jugadas en inteligente. todas las posiciones. Que no es poco. Y nada, hasta hace realmente un mes y medio estaba trabajando en una consultora, bueno, De yo lo de tuyo. consultora, de analítica de datos, y nada, no pude continuar porque la verdad que el verano con la selección fue muy, muy intenso, fui pidiendo días, y me planteé, pues nada, a finales de agosto con que ya no tenía más, con que empezaba la temporada ahora con el Barça, que también pues iba a haber más volumen de trabajo en pretemporada. Y bueno, jolín, pues me apetecía también ya disfrutar de esto de manera 100% profesional, 100% dedicada a ello. Y la verdad que estoy muy contenta, con lo cual, bueno, pues cuando me haya retirado, pues puedo echar mano de esto o no, ya veremos Sí, cómo si va es que, todo. mira, es bueno pensarlo, pero como todavía te quedan un montón, luego nunca sabes hacia dónde va a tirar Sí. la vida. Me dice, ¿la nueva No, Laia Palau? Bueno, es que yo hombre, creo, a no. ver, es que Es, es a totalmente ver, diferente el juego, ¿no? sí, pero bueno, y para empezar, no creo que haya nunca tampoco una nueva Laia Palau, una nueva Amaya Valdemoro, o sea, al Muy bien final. dicho eso, es que muy bien dicho eso, porque es que no hay nuevas, cada jugadora forma su Sí, propia historia. correcto. Y que sí que, Joaquín, pues en España tenemos la suerte de tener siempre cantera muy buena, siempre gente que viene por detrás con mucho nivel y que tenemos también referentes donde mirarnos, pero bueno, pues es que la Oye, gente... ¿cómo se nota la tía? Es que ahora estaba pensando que has hecho ADE y que es inteligente, porque es que te he hecho una pregunta y no me la has contestado. ¿Cuál? La de que si te molaría jugar, estar en la selección 5x5 o quieres dedicarte al 3x3. Ah, Ay, qué pues la tía, verdad es, no sé, triqui, no me la hiciste así como triqui, tal. triqui. Sí, te la hice. No sé, o sea, yo es que es algo que eso no me han planteado en la vida, la ¿No? verdad. No, entonces pues estoy muy centrada en la selección 3x3. Es que es un trozo de pan. Canelita en rama. A ver, Juliest69. ¿Qué jugadora es la que más caña te ha dado? Claro, aquí hay que especificar, ¿no? ¿Entrenando o qué más te ha costado defender? A ver, no me acuerdo, o sea, de una en concreto, pero el año en que estuve, o sea, el único año que estuve en Liga 1, bueno, era cadete, tenía 16 años y estaba en el Celta ¿Sí? y subía con, bueno, Las jugaba mayores. con las mayores, que fue el último del Celta en Liga 1. Y jolín, pues ese año me vino muy bien, me puso mucho las pilas, porque claro, ¿Quién las. estaban? ¿Quién estaban? Pues mira, Sara Gómez, Ana Gómez, y luego extranjeras que ya no siguen por la liga, pero Bueno.
Traoré, León Icoig, Dimitri Adams, ¿qué más? Pero bueno, Ana Gómez da bastante, bastante caña. Sí. Sí. Vaina Delgado también. Bueno, pero Y bueno, y también estaba. ¿Eh? dices eso y sonríes, o sea, que Sí, no, pero claro que, o sea, que fue una caña buena bueno. de que eres la junior, pero que aquí o estás al nivel o no estás. Que yo creo que eso se ha perdido un poco, la verdad. Que me parece que Entonces, o sea, no sé, como el tema juniors ha cambiado. me has dejado botando una pregunta muy buena. ¿Qué te A ver. parece? Es que yo, Manu, te voy a confesar, yo es que no me. Manu es el chico de FEB, que es más majo que las pesetas, que está Madre, aquí yo madre eso, mía. Manu, que me ha dejado botando, porque yo no me entero de nada. Yo no sé ni qué generación soy, ¿vale? Ni, no sé, ni mío, no sé cuál soy. Pero ahora es la generación de cristal, ¿no? Que no se les puede decir nada. ¿Tú crees que es un poco Sí. verdad y que en el deporte habría que...? ¿No? Pues es que Sí. yo siempre digo que cuando yo jugaba, conmigo fueron hipermegaduros y hipermegaduras. Y que en el deporte muchas veces, con respeto, pero hay una selección natural, ¿no? Porque la gente no sabe lo duro que es ser deportista profesional. Entonces, ¿crees eso, no? Un poquito. Sí, porque bueno, pues también lo he vivido, como dices tú, cuando a mí me tocó ser junior, yo veía unas cosas que hoy en día no las veo. Creo que se han perdido las cosas buenas, que ojo, no quiere decir que aquí haya que machacar a las juniors, Ya, ni ya. mucho menos, pero que es, o sea, tratarlas de una manera que también puedan madurar ellas por su propio pie y antes. Que como dices tú, como que están tan entre algodones ahora que es que yo creo que no les hacemos ningún favor. Pero bueno, también depende de cada una. Las que yo he tenido en mi equipo últimamente, que ha sido en el Barça, tengo que decir que muy bien, la verdad. Que Mira, son qué sonrisota. tías trabajadoras y buenas tías, sí. Son lo mejor. Mira, 12 segundos, 3x3. Pregunta, si prefieres los tiempos muertos con entrenador, entrenadora, como en el 5x5, o sin entrenador, entrenadora, como en el 3x3. 12 segundos. Yo ya sabría qué contestarte en esto. Y creo que ella te va a contestar igual que he pensado yo. Bueno, a ver, yo me pongo ahí en un mixto, un híbrido, porque, jolín, es cierto que hay veces que cuesta, sobre todo cuando las cosas van mal y al final somos cuatro, somos pocas, ahí vamos muy justas de aire en el 3x3. Entonces, la que se suele arrancar siempre es Vega, porque no sabemos de dónde saca las fuerzas, pero la tía no se calla ni debajo del agua. Entonces, suele tomar así un poco la voz cantante. Pero bueno, al final lo hacemos, si no, entre nosotras. Esas indicaciones que necesitamos, nos ayudamos entre nosotras. Bueno, has contestado diferente. Yo hubiese sido mucho más correcta, hubiese dicho, hombre, digo, acatamos las normas de la competición y quedas bien con todos. No, pero has estado muy bien porque, bueno, es verdad. Y bueno, y respecto a lo de. Ay, se me han caído los halls, que me salvaron la vida mi primer Twitch. Que es que no calla la tía, ¿eh? Tiene un palique. Sí. Desde aquí voy a decir que llevo todo el verano diciendo a Vega que quiero salir con ella un poquito. No me ha hecho ni caso. ¿De fiesta? Sí. Pues nada, Porque es a que Zaragoza. tengo que decir, bueno, Madrid está súper cerca. Ah, bueno, también, también. Tengo que decir que con ella sí que salí porque me las encontré en Coruña. Nos lo pasábamos tan mal. Nada, las vi y dije, me voy para casa. Ah, no, no iba para casa porque No tenía. iba en furgoneta. Que os lo Correcto. recomiendo a todos, por favor. Tenéis que ir una vez en verano, tú no, que compites. Tú aguantas y entrenas. Sí, Que me lo pasé no. muy bien. Tengo que decir, no sé si Moses está viendo, pero cuando le dije a Moses que me iba de vacaciones en furgoneta, no se lo creía. Pero era una furgoneta muy cookie, ¿eh? No os penséis que Joder, yo no. nosotras Este tampoco. cuerpo serrano tiene que dormir en sitios que estén bien. Camas que sean cómodas. En la furgoneta me podía duchar, cocina, todo. Fenomenal. ¿Y cómo fue Galicia Ay, me en encantó. furgoneta? Haz aquí un poco de emplazamiento publicitario, No, me visita Galicia. encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, de hecho hemos dicho que vamos a volver.
y quiero volver justo cuando estéis jugando otra vez. 3x3. Sí, claro, para veros. Porque Herbalife, les estoy dando, a ver, amigos, les estoy dando una oportunidad a Girona Team 343, porque que no me gustó nada ese encuentro que tuvimos. Fue como muy soso. Entonces digo, por estas chicas todavía no saben. Digo, a ver si el año que viene coincidimos y podemos mejorar el encuentro que tuvimos, porque fue. Bueno, me parece bien. Ay, Dios mío. Ay, mira, Moses dice: estoy. No la llamamos, ¿no? Esa noche a Moses, qué mal. No, Moses, no nos acordamos de ti. A ver, Tonichi, ya que me voy por las ramas y no Canelita en rama. ¿Qué es esta? Esta. No, esta, así. Yo sé. Tonichi dice: ¿qué es lo que más valoras de un entrenador, entrenadora? Pues un poco la normalidad. Ay, qué bueno. Es algo que valoro mucho en las personas en general, pero es que creo que también he tenido bastante, bastante suerte y no sé, pues normalidad para tratar todo. A la hora de entrenar, de tratar a las personas, al final, claro, es que nos estamos, echamos horas ahí y, hombre, esto de que dicen de no hace falta que te guste tu entrenador, no, sí, no, porque, jolín, pues claro, te tiene que gustar cómo entrena, que saque lo mejor de ti, del equipo y tal, pero para mí, por cómo soy yo, pues al final eso va un poco de la mano y la verdad que he tenido bastante suerte. A ver, es que, perdóname que no te vea, pero me mandan cosas, ¿vale? Vieji, tía, pregunta algo. Vieji, pregunta algo. Que no me preguntas nada, pero Vieji, que está al milímetro, en cuestión de lo de la foto, me ha mandado una foto que te la voy a enseñar. A ver, no estoy, no es la fea que me manda la gente, pero estoy que soy un cuadrete. Ostras, pero está muy guay, ¿no? Bueno, a ver, ¿es esta o cuál es? Muy vintage. No, es esta. Ah, espera. Hombre, escucha, estas rodilleras de Vulcan o Vulcano, ya, dice, yo con calcetines Adidas, las zapatillas eran, es que no, ni sé la marca de las zapatillas. Dios mío, flipar. Fiber. No te pases, Flipar la peana que me gastaba. Ahí corría y saltaba, que flipáis. Gracias. Sí, bueno, es muy chula esa, muy chula. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba jugando aquí? ¿Quieres que te deje loca? ¿Cuánto? Aquí. Dos meses. Mira cómo votabas bien, ¿no? A ver, escúchame una cosa. Yo, la máquina del patio del colegio, me está escribiendo Sandra Garavide, me dice, me escribe por WhatsApp, no la ha puesto ahí, que se parte, que eres una viejoven. Diles que dejen de mentir a estas amigas mías. Bueno. Pero eso porque debe ser, porque eres calmada. Sí, a veces soy calmada y responsable. Las peores, ya lo digo yo. A ver, Tonichi, tantas preguntas que si te ves como entrenadora. La verdad es que no. Otra de las mías. Sí. Pero no, yo tampoco, Me parece muy complicado. Difícil. Oye, yo no, pero en serio, una sesión de una hora conmigo de tiro, no pido más. Ah, vale. Ahora sí. Claro, vale. Está aquí. Perfecto. Adjudicado. Bueno, el Julius, que no sale del tema de los entrenadores, dice que... vieja gloria. Que es más los coaches como más psicológicos que técnicos. No lo sé. A ver, vieja gloria, se ha animado ya. Tengo una anécdota con Marta Canella, pero no sé si ella se acuerda. ¿Tú te acuerdas? ¿Tiene una anécdota? No la conozco. All skills, all skins. Ah, porque esto, nos hicieron un vídeo cuando estábamos jugando el europeo en Amberes. Ah, concho, ya.
Ostras, esto fue magia de Hogwarts. ¿Sí? ¿De la tuya? Sí, sí, sí. Buah, esto... Cuéntala, sí. Que yo no la sé. Vale, no, estábamos calentando en el europeo, de sí. 3x3. No en europeo, en el mundial. En Amberes, allí en la calle, en la plaza mayor, digamos, de allí. Y de repente, bueno, pues justo estaba al lado de con Vega y nos pidió alguien de la organización que hiciésemos un vídeo, que iban a hacer luego un montaje y que dijésemos esa frase. Y de repente, vieja Gloria, si no me equivoco, le escribió a Vega y que sabía lo que estaba haciendo en ese preciso instante que nos estaban pidiendo este vídeo. Bueno, ya te digo, ella estaba allí. Vamos. Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, no sé tú, pero Vega estaría mirando y analizando a todo el mundo. Claro, Vega le daba vueltas la cabeza, hacía entre 60. No, es verdad, es verdad. No, me dice vieja Gloria, era el mundial, dice, pero escucha, estabais solas. Sí. Y sabía todo. Oye, sí. Es que yo, de verdad, vieja Gloria me tiene fascinada. Sí. Algún día tendremos que no había nadie cerca. Pues entonces, a lo mejor estaba en la organización, porque vieja Gloria sabe de básquet un mogollón. A ver. Igual eras el chico con pinta de belga, no sé. Chico no es. José Carlos 788, Amaya. Que yo, Marta, mi ego hay que alimentarlo en el Twitch. A ver. No, porque me van a hacer una pregunta, pero yo voy a responder. Amaya, ¿no te ves como entrenadora de técnica individual para jugadoras? ¿Podrías enseñar mucho a las jóvenes jugadoras? Y que me perdone, Marta, pero no haber hecho una... ¡Ah! Te perdona. Que dice que no, que le perdones porque me ha hecho la pregunta a mí. No pasa nada, José Carlos, se te perdona todo. Majetón. Que... José Carlos, si es que no me han preguntado nunca a estas chicas. Yo ofrezco mis servicios como en el 3x3, pero nadie me quiere. Me estoy aquí regalando. Yo vi que te los ofrecían para volver a jugar, que era que estaba intentando... No, me llamó un equipo, pero en Cataluña me pillaba fatal. O sea, necesito un equipo de aquí de Madrid porque me encantaría jugar un torneo 3x3. Nadie me quiere. Me dijo Marc que podía ir un día a entrenar. Y le dije que sí. Pues eso, José Carlos, que nadie quiere mis servicios. Debe ser que lo hacía muy mal. Marta, como para, como no demos constancia de esa hora de entrenamiento, mal. A ver, Gusielt. Marta, ¿qué objetivo se ha planteado el Barça CBS en la Liga Femenina Endesa? Bueno, son un poco más objetivos a largo plazo. O sea, realmente este, hay que ser realistas y saber que lo que queremos es mantenernos. Porque llegar a la Liga tal y como está ahora el nivel, o sea, es todo lo que se puede pedir, ¿no? De a partir de ahí, todo lo que sea crecer, consolidarnos, tanto club como jugadoras, porque hay mucha jugadora joven, sin experiencia en la Liga, en nuestro equipo, pues todo eso, cuanto más mejor, pero es verdad que ahora mismo la permanencia, que cuesta mucho subir, con lo cual no es poco objetivo. Oye, me está preguntando Tonichi, que yo la verdad que no tengo ni idea, ¿y lo de Ibai? ¿Qué pasa con Ibai? Lo de Ibai fue que montó él un torneo 3x3 de streamers. Yo estaba, ¿eh? ¿Pero estuviste en jugaste? No pude ir. Estaba anunciado, pero fui. Mm. Pero Ibai sí. Lo dijo, que no, que jugadoras en activo y jugadores en activo no, que no se podía. Mm. No, al final era gracia de los streamers y de gente, sí. Y gente ya... que no pueden ni moverse, como en mi... No, pero había algunos que jugaban, ¿eh? Luego estuve con la gente, estuve hablando, digo que jugaban, que les gusta el básquet. Sí, 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 había nivelillo, ¿eh? Sí. Bueno, creo que el equipo que estaba yo era un desastre tremendo, fue que porque la chica que estaba conmigo salía de una lesión, que juega, que es la... Ah, Ari. Sí. Sí, que creo que solo tiro triples, ¿no? Sí, pero bueno, sí, es que no, pero era la primera vez que jugaba, entre comillas, después de la lesión. Luego estaba Siro López, que no estaba a jugar. Le mandamos un saludo, que le queremos, qué tío, más majo que las pesetas. Y luego el otro chico, creo que sí que jugaba, pero que estaba súper fuera de forma. Vaya, así que no... te necesitaba ahí.
Pues para la segunda edición. Oye, pero ¿tú sabes el premio que daba? No. Ah, Sí. entradas para la final de París a los Ah, ganadores. sí, es verdad, es verdad. Así que nada, ya, muy bien. Oye, te voy a pedir el otro día, que lo voy a tomar para. El otro día en el partido de Valencia Básquet Juventud de chicos, entrevistamos a Rafa Martínez y le hice una pregunta que es que me ha dado un juego tremendo. Te la voy a hacer a ti. Entonces le pregunté, digo, Rafa, que es así bastante como tú, digo, hazme tu quinteto inicial del tercer tiempo. A Venga. ver, pues A claro, ver, no, o no, sea, no, no, no es difícil. No me cuentes no, historietas. porque Venga. tengo a mis Manolis, que ya somos cuatro. No. ¿Cómo Eliges. que no? No. No, hombre, no. A ver, no vas a poner a todo el 3x3. Van a decir que qué pasa que si os dedicáis a la NUIT. Eliges a Si una. son las MVPs del tercer tiempo, lo son. Elige a una. Venga, que hay que ver. No, Hay no, que. no, no. Bueno, vale, todos sabemos que son sus Manolis y yo que de agregada, quinteto, ya está, fuera de eso. Digo yo porque me meto ahí porque me lo pasé muy bien en Coruña, aunque solo nos fuimos a casa a las 12:30 de la noche, no doy tiempo a nada. Venga, puedes elegir a una. Venga, Vega, te la elijo yo, te la elijo yo para que A no se ver, enfaden. Venga, Vega. que las otras no nos aguantan siempre hasta tan tarde, pero bueno. Bueno, no, eso no es verdad. Hasta tan tarde, digo. Que Sandra ha tenido una buena media ¿Sí? este verano, sí. ¿Sí? Sí. Segunda juventud. Eso es. Venga. Meto a Albita Prieto ¿Vale? Que también. quiero hacerle esta entrevista. Hacerla Y así, bueno, te yo va a también quiero hacer a Alba y a Sandra también. y meto a mi Moses. Esa de coach no vale. Joder. A ver, es que, os voy a decir una cosa a todos los que escuchan y ven y sienten estas conversaciones. O sea, ahí sí que es la MVP. Nos tumba a todo el mundo. Moses. Moses de entrenadora. Vega, Alba. Dale, Chaso Conde, Hichaso, ¿vale? ¿Dónde está ahora? Estudiantes. ¿Vale? Y Te ¿cuántas? faltan dos. ¿Eh? Te faltan Dos. dos. Bueno, o sea, Aitana y Sandra, es que ya está. Vamos a Aitana y Sandra. No, es que no, es que entonces no salgo. Bueno, No se venga. sale, ya está. Bueno, vale, pues ya está. A ver, bueno, vale, pues nada. Venga. Ya está el este. Ha quedado claro que Ahora Marta sí. es una jugadora 3x3, que pasa de 5 contra 5. Hombre, pero ellas también juegan, Aitana ya no, pero Sandra. Pero a ver, sinvergüenza. Has dicho a Hichaso que coincidió contigo en Aros y a Moses Correcto. y luego a tu equipo. Venga, vale, Y ya está. Albita. Y a Albita, que también juega en Girona contigo. Nada, no Es pasa que nada. hacemos un examen para ver Vale, qué pasa. cosas. A ver. Ah, bueno, Baloncesto Fe dice que pedazo de quinteto. Qué majo en mano, ¿eh? Ellos sí lo saben. Que una cosa, dime a ti te gusta, te esto otra es pregunta mía, ¿te gusta mucho defender? Me gusta, sí, o Vale, ¿a sea, quién te molaría defender? defender. Sí, secarla. Secarla, hombre, pues me hace ilusión jugar este año contra Alba Torrens, la verdad. Sí. Sí, claro. Pues ya queda ahí. Ya queda ahí. Alba, Queda hay una ahí. jugadora que te quiere secar. Difícil, Va a ¿eh? ser Secar a Alba, difícil. ¿eh? Ay, Alba. No, yo creo que es imposible. Puedes bajarle la media. Sí, Que es lo que digo yo. pero sí. No, no, pero yo siempre digo eso. Cuando están ahí con jugadores que tienen tantos puntos, digo, pero si es que digo, no se enteráis, digo, si es que van a meter puntos. Sé que el ataque siempre lleva ventaja sobre la defensa.
Eso es sí. Así. Ah, ay, es verdad. Tonichi me lleva a otra pregunta que quería hacer. Primero te hago la de Tonichi, que está azul contigo, que te pregunta que qué música para salir. Reggaetón, no nos vamos a engañar. Reggaetón. Me gustaría decir otra cosa, pero... Ay, Dios mío, esta juventud, el reggaetón. Ya. El ya. Reggaetón. Vieja Gloria discrepa contigo, del quinteto ideal nocturno. Sí. Yo me han dicho, me han preguntado, bueno, tus compis, con esas con las que sales muy poquito y con las que eliges para seguir saliendo, parece una chica social, pero no lo es, solo quiere su grupo. Yo me meto ahí porque tengo mucho morro. Que lo de las listas de Spotify, ¿qué pasa con las listas de Spotify del 3x3? Nada, que las manejo yo, más que nada porque ellas no saben, porque las nuevas tecnologías a veces se les complica y entonces nada, a veces me ponen así cosas un poco cortavenas y tal, que no están admitidas según en qué momentos de la temporada o de la playlist. Tienen que ser... Cada una, o sea, no vale mezclar géneros. Ay, ahora que has dicho esto, que Soel quiere verte, ¿eh? ¿Ah, sí? Cuando vayamos a estudiantes, hemos dicho que si está, que vamos a ir a veros a todas. ¡Ostras! Que Soel es galleguillo. Muy paisano. Y coincidió que, porque, bueno, pues es que yo he sido la más fan de Soel López este verano, he sido yo, que no sé a cuántos conciertos he ido. La grupi. Total. Y entonces conoció a... Que decía, ¡ay, Dios mío, qué chicas más altas! Estaba flipando. Y eso, bueno, pues que vamos a ir a verte si estamos en los Madriles. Bueno, pues qué honor. ¿Te sabes alguna canción de Soel? Aunque no sea reggaetón. Por Dios, dime que sí. Lodo. Lodo. ¿Eh? Lodo, lodo. Lodo. Sí. Marta. A ver, esto va llegando a su fin. ¿Qué te pasa a ti imitando a la gente? Creo que se me da bien. Sí, no sé, a veces me pongo a decir, ah, pues me dijo que no sé qué y... ¿Pero te atreves a hacer una imitación a alguien? No, ¿no? No, no, claro que no me atrevo. No. Pues no. ¿Sabrías imitarme, además, ¿sabrías imitarme a mí? Podría ser, podría ser. Sí, vale. ¿Quieres hacerlo aquí o cuando nos veamos? No, mejor con Soel. Mejor con Soel. Oye, que espérate. Ah, están diciendo, necesitamos invitación ya. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Prometo. A ver. Si me imita bien, la grabo y la pongo en mis redes, si me deja. Pues imita bien, o sea, la que queda mal soy yo. Y yo es que soy fácil de imitar, porque estoy todo el rato haciendo muecas. Digo, sí, soy fácil de imitar. No vale tirar la piedra y esconder la mano. A mí me han dicho que imitas muy bien a una persona. ¿A quién? ¿Se puede decir? A ver. No sé. A ver, es que lo de las imitaciones es... A mí me da igual que me imiten, porque yo creo que no hay mejor en esta vida que reírse de uno mismo. ¿Sabes? Pero hay gente que a lo mejor pues tiene la piel muy fina y no le gusta. No voy a decir, porque claro. Básicamente no lo voy a decir. No, porque igual marrón me cae a mí. Sí, mejor no. Paloma, vaya peligro tenéis, jaja, Paloma. O sea, tiene peligro es esta. No. ¿Has tenido que borrar un...? ¿Ha borrado algo que ha escrito alguien? Seguramente me ponían algo mal a mí. Menos mal que está Manu. Sí, bueno, eso es lo que pasa. Pero Vieja Gloria está indignada, pero ¿cómo sois así? En mayúsculas. Que cuente ella porque sabía lo que estaba pasando. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Sabes lo que me sorprende de la vieji? Que todo el mundo que empieza aquí con un personaje oculto, todo el mundo acaba diciendo quién es. Todo el mundo. Y no creo que lo diga. El mensaje fue borrado por
Pues Manu. Bueno, a ver, venga, va, que queda poco. ¿A quién quieres que entreviste en la próxima conversación? No, es que si digo a Sandra te va a No, o sea, no, a parecer. Sandra ya le dije yo. Pasa es que, no, es más, pensé en hacerla al primero, pero quiero esperar unas jornadas porque está con Ana Montañana, que coincidimos y que quiero que lleven unas jornadas. ¿Sabes? A Sandra, bueno, otra vez, ya está, ¿me vas a decir una del quinteto? Pues que te iba a decir Albita, que es muy graciosa. Sí, me cae muy bien, la verdad que es un amor de niña. Sí. ¿Sabes lo que me pasa? Bueno, os lo voy a contar yo. Voy a contar la historia de La Coruña y cierro el chiringuito, ¿vale? Lo cierro. Yo este verano he estado dando tumbos por todos lados, ¿vale? Entonces, yo sabía que había 3x3, básicamente lo sabía porque mi amiga Lisa estaba allí y me dijo, Amaya, pásate que estás al lado a ver los partidos. No me pude pasar porque unos días antes, en Madrid, saliendo con la caravana, yo no sabía cómo va la movida de la caravana. Y la movida de la caravana es que vas muy lento. No se puede aparcar en los sitios. Bueno, es un show que flipáis. Total, que yo estaba días ahí y llegué al festival de Morriña, ¿cómo era? Morriña Fest. Morriña, ¿sabes? El Morriña Fest. Y después de tocar Soel, o sea, se queda en la movida en que me dice Elisa, ¿puedes venir? Y yo le digo, no, no voy a poder llegar, pero luego hablamos. Nunca más se habló. Vamos al Morriña Fest y nos vamos a cenar y de repente digo, joder, macho, digo, ¿cuánta gente alta hay por aquí? Y yo, pero digo, hay un montón de gente alta. Y de repente estoy así, digo, está María Espín. Y estaba yo con el batería de Soel, Fer, y con una amiga. Y le digo, y con un montón de gente, digo, qué raro, digo, estarán de vacaciones. Y me paro, digo, le digo algo, y digo, y fija, para que la gente flipe cómo soy. Digo, va, paso, digo, que igual no me conoce, y digo, y qué vergüenza ir a decirle, hola María, no sé qué. Y empiezan estos, Amaya, por favor, dile algo, y digo, que no. Y me pararon y me dijeron, vete. Y había americanas, y digo yo, pero digo, ¿esto qué es? Entonces digo, le dije, digo, María, digo, ¿qué hacéis aquí? Y me dice, bueno, ¿cómo que hacemos aquí? Digo, o sea, hay 3x3. Digo, la madre que me parió, que no llamaba a Elisa. Y entonces, en acto seguido, llamé a Elisa y llamé a Sandra. Y entonces estoy hablando un poco con María y fui donde estas que me dijeron, no, estamos cenando, tardamos nada en arreglarnos. 7 horas más tarde pude verlas. A ver, ¿tú crees que eso es positivo, Alba? ¿El qué? No sé, vieja, no sé lo que estás diciendo, porque tú lo que querías era fiesta básicamente. No, no, quería, de verdad que quería verlos, pero se me olvidó. Y entonces luego, pues, ahí quedamos y a las 12:30 nos recogimos. Me llevaron a la furgo, a la caravana. Voy a ¿En enseñar la taxi? caravana. En taxi, sí. En taxi. Tengo vídeos, ¿eh? Un saludo al taxista. Tengo vídeos. Tengo vídeos. Esperad un momento, que voy a enseñaros la caravana. De Marta cantando, que yo creo que ni lo sabe. Ah, pues no. ¿Ah? ¿Has visto? Pues Yo tengo. también tengo vídeos, ¿eh? Ah, pues pásalos. Que yo tengo cero vergüenza. Bueno, entonces, ¿no puedes decir a alguien que no esté en tu quinteto nocturno para hacer una entrevista? ¿Sabes lo que me apetece? Entrevistar a alguna extranjera que sepa hablar español, Manu. Pero no sé. Y quiero entrevistar a Muchas. Merit Bonnie. Hempe de Zaragoza. Quiero entrevistar a Bonnie Hewer. A ver si quiere. Ya estoy, ¿eh? Que tengo un careto, esta no la enseño. A ver. Yo creo que se te está acabando el tiempo ya. Ya, aquí estoy, de vacances. ¡Vacances! Bueno, no, venga, vale, pues nada. Marta es la única participante que no me ha dicho nombres Pero para. sí. Sí, me has dicho, pero muy. Ah, es verdad, pues mira, es verdad. Vieja Gloria me lo ha dicho, Leslie Knight, sí. Apunto. Bien. Leslie Knight, sí, además. Bien. Bueno, pues nada, Marta. Que la magia de Hogwarts siga. ¿Día 29 de este mes o del siguiente?
Este mes, o sea, el último domingo de este mes, no sé si es 29. ¿Domingo o sábado? Domingo por la mañana. Ah, Doce y fenomenal. media. Fenomenal. Os puedo ver. Ah, mira, qué pena. ¿Sabes por qué, no? Sí. Ah. Ya. Y me ponen en vermut. Pues oye, o Estaría. sea, no, ambas. Jolín, es que pues igual no te puedo ver. Claro, porque Porque yo curro el tienes. domingo. Bueno, da igual, como voy a Barcelona muchas veces. Me invitas al vermú. Bueno, amigos, pues nada, esta es Marta Canella. Magia en las manos, más maja que nada. Tened en cuenta que si queréis salir con ella, tenéis que jugar al 3x3 en su equipo, ¿eh? Y si queréis disfrutar de su baloncesto, disfrutad de su baloncesto, pues nada, con el Barça, a ver si lo petan este año. Y nada, Marta, no pierdas móviles, ¿vale? No, no, Venga. mira, aquí está, aquí está. Bueno, ah, cambia el bodegón y nada, que sigas así de bien, así de simpaticona y nada, que has estado a gusto. Mucho, mucho, Muy mucho. bien. Así de a gusto, sí. Pues nada, guapa, dale las gracias a tu club por lo majos que han sido y nada, un besazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias a ti. Venga, Chao, chao. besitos. Chao. Chao. Y nada, amiguetes, que próxima...